Señor, abre mis labios. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Dad gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Dar gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dar gracias al Señor, porque es eterna su misericordia. Creador sempiterno de las cosas, que gobierna las noches y los días, y arbitrando la luz y las tinieblas, alivias el cansancio de la vida. Por tus ojos, Señor, en que pasión, ve a todos por rienda tu mirada, con ella sostendrás a quien tropieza, y harás que pague su delito en lágrimas. Alumbra con tu luz nuestros sentidos, desvanece el sopor de nuestras mentes, y sé el primero a quien agradecidas se eleven nuestras voces cuando suene. Glorificado sea el Padre eterno, así como su Hijo Jesucristo, y así como el Espíritu Paráclito, ahora y por los siglos de los siglos. Contra ti solo pequé, Señor, ten misericordia de mí. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, por mi culpa. Lava de todo mi delito, limpia mi pecado, pues conozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio brillará tu rectitud. Mira que la culpa nací,
pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Así oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu risa, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Y líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto no lo querrías. Un sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptará los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolará novillos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado contra ti. Mis ojos se deshacen en lágrimas, día y noche no cesa. Por la terrible desgracia de la doncella de mi pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo, muertos a espada, entre la ciudad desfallecidos de hambre. Tanto el profeta como el sacerdote pagan sin sentido por el país. Por mí has rechazado de todo a Judá, y le has con tu garganta de Sion. Porque nos has herido sin remedio. Se espera la paz y no hay bienestar. Al tiempo de la cura sucede la turbación. Señor, reconocemos nuestra impiedad, la culpa de nuestros padres, porque pecamos contra ti. Recuerda y no rompas tu alianza con nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad. Hemos pecado
El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo. Y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es Dios y nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Muy a gusto presumo de mis debilidades, porque así residirá en mí la fuerza de Cristo. Por eso vivo contento en medio de mis debilidades, de los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades sufridas por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la mañana hazme escuchar tu gracia. En la mañana hazme escuchar tu gracia. Indícame el camino que he de seguir. Hazme escuchar tu gracia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha visitado y redimido a su pueblo. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Pueblo la salvación, el perdón de sus pecados.
Invoquemos a Cristo, que nació, murió y resucitó por su pueblo, diciendo todos: Señor, salva al pueblo que redimiste con tu sangre. Señor, salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Te bendecimos, Señor, a ti, que por nosotros aceptaste el suplicio de la cruz. Mira con bondad a tu familia santa, redimida con tu sangre. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que prometiste a los que en ti creyeran que emanarían de su interior torrentes de agua viva, derrama tu espíritu sobre todos los hombres. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Tú que enviaste a los discípulos a predicar el Evangelio, haz que los cristianos anuncien tu palabra con fidelidad. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. A los enfermos y a todos los que has asociado a los sufrimientos de tu pasión, concédeles fortaleza y paciencia. Salva, Señor, al pueblo que redimiste con tu sangre. Llenos del Espíritu de Jesucristo, acudamos a nuestro Padre común diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Ilumina, Señor, nuestros corazones y fortalece nuestras voluntades para que sigamos siempre el camino de tus mandatos, reconociéndote como nuestro guía y maestro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan ustedes y les acompañe. Amén. Salve, oh Reina.
no ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
¿Es la entrada? 61. Gracias. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenos días, hermanos, hermanas. Sean bienvenidos aquí a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Como todos los días, a esta hora preside la misa el venerable Cabildo de Guadalupe, sacerdotes, diáconos, colaboradores, encomendándonos a la bendición de Dios,
y la intercesión de nuestra Madre de Guadalupe. Pedimos la bendición para todos ustedes, hermanos aquí presentes, también por todo nuestro trabajo pastoral del recinto guadalupano, por todos los bienhechores, vivos y difuntos. También pedimos a Dios por nuestra patria, que haya paz, que haya concordia, bienestar. De una manera especial, por nuestros hermanos, aquellas naciones que están en conflicto social, Nicaragua, Venezuela y otros países, otros lugares, que con la bendición de Dios predomine la concordia, la justicia, el bienestar. Así pues, hermanos, dispongamos nuestro corazón, pidamos perdón de nuestros pecados y rezamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que redimiste a todos los hombres con la preciosa sangre de tu unigénito, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que, celebrando sin cesar el misterio de nuestra salvación, merezcamos alcanzar sus frutos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. En aquel tiempo, el rey Ezequías enfermó de muerte y vino a verlo el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: esto dice el Señor: arregla todos tus asuntos, porque no te vas a aliviar y te vas a morir. Ezequías volvió la cara hacia la pared, oró al Señor y dijo: acuérdate, Señor, que te he servido con fidelidad y rectitud de corazón, y de que he hecho siempre lo que a ti te agrada. Y lloró con abundantes lágrimas. Entonces el Señor le habló a Isaías y le dijo: ve a decirle a Ezequías, esto dice el Señor Dios de tu padre: David, he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a curarte y en 3 días podrás ir al templo del Señor. Voy a darte 15 años más de vida. Te libraré de la mano del rey de Asiria, a ti y a tu ciudad, y protegeré a Jerusalén. Dijo entonces Isaías: traigan un empasto de higos y aplíquenselo en la llaga para que se alivie. Y Ezequías dijo:
¿cuál es la señal de que podré ir al templo del Señor? Respondió Isaías, esta será la señal para ti, de que el Señor cumplirá las cosas que te ha dicho. Voy a hacer que la sombra retroceda los 10 grados que ha avanzado en el reloj de sol de Ahaz. Y el sol retrocedió los 10 grados que había avanzado. Palabra de Dios. Te alabamos. Sálvame, Señor, y viviré. Pensaba que a la mitad de mi vida tendría que dirigirme hacia las puertas del abismo y me privarían del resto de mis años. Sálvame, Señor, y viviré. Yo pensaba que ya no volvería a ver al Señor en la tierra de los vivos, que ya no volvería a ver a los hombres entre los habitantes del mundo. Sálvame, Señor, y viviré. Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores, como un tejedor tejía yo mi vida y me cortaron la trama. Sálvame, Señor, y viviré. A los que Dios protege viven, y entre ellos vivirá mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir. Sálvame, Señor, y viviré. Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado.
Él les contestó: ¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras "misericordia quiero y no sacrificios", no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Estimados hermanos, en el Evangelio de hoy encontramos uno de los muchos conflictos de Jesús con los escribas y fariseos. Conflictos por el cumplimiento rígido, estricto, de las prácticas religiosas de aquel tiempo: ayunos, purificaciones, trato a las mujeres, a las viudas, prohibición de algunos alimentos y así. Muchas veces vemos en los evangelios cómo los fariseos tenían la fijación de las prohibiciones, la fijación del cumplimiento de la ley por la ley, la fijación del descanso sabático y muchos más y más asuntos testarudamente. Es el caso de la lectura de hoy. Jesucristo y sus discípulos pasaban por las plantaciones, se abrieron camino arrancando espigas para comerlas. Tenían hambre y era sábado. Entonces surge la crítica de los fariseos porque los discípulos estaban cometiendo una transgresión a la ley del sábado. El precepto del reposo sabático, que era de institución divina, y luego lo fueron aplicando de una manera cada vez más y más estricta. Fijación de cumplir la ley del descanso sabático que tenían los escribas y fariseos. De todo descansaban, menos de observar y estar juzgando a los demás. Dan reposo a sus manos, pero no a su lengua mordaz. Dejaban quietos sus pies, pero no sus pensamientos retorcidos. Se abstiene de trabajar en sus asuntos, pero siguen urdiendo la trama contra los demás, resultado de sus envidias, celos, de sus mentiras y orgullos. Todos, para ellos todos están mal, menos ellos. Ellos se sentían, eso sí, los mejores cumplidores de la ley. Bueno, pues en el Evangelio los discípulos tenían hambre y dirían aquellos: pues que se aguanten. Los sábados está prohibido tener hambre. Ahora sí. Bueno, pues los fariseos, según ellos, querían honrar a Dios con la práctica de rituales mecánicos, obligatorios y hasta falsos. Pero no eran capaces de ver lo que en esencia le interesa y preocupa a Dios. Olvidaron que la ley más importante para Dios es la ley del amor,
del perdón, de la misericordia. Y es lo que Jesucristo manifiesta hoy en el Evangelio. Misericordia quiero y no sacrificios. Esta es la clave del mensaje de hoy, hermanos. La liturgia de hoy, las oraciones, las lecturas, en esto centrado. Que descubramos, que apreciemos, que disfrutemos la maravillosa misericordia de nuestro Padre Dios. La misericordia que es el amor en acción, en movimiento visible. Más que un sentido de simpatía y bondad, es una práctica concreta a favor del prójimo, del necesitado, haciendo el bien, en la comprensión, en el diálogo, en la solidaridad, en dar la mano al necesitado. Y esto mismo, hermanos, es lo que viene a ofrecernos María Santísima de Guadalupe aquí en el Tepeyac. Nos viene a ofrecer la misericordia de Dios para todos nosotros y de nosotros para con el prójimo, para compartirla con los demás. En ese diálogo hermoso que tiene María de Guadalupe con Juan Diego aquí en el Tepeyac, al poco momento de este encuentro, y como nos lo dice el documento del Nican Mopogua, esas palabras de María Santísima que dice: mucho quiero, mucho deseo que aquí me levante en mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo daré a las gentes en todo mi amor persona, en mi mirada compasiva, dice María Santísima, en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Y dice: porque yo soy la Madre Misericordiosa, la Madre Misericordiosa tuya y de todos los hombres que en esta tierra están en uno, porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores, y para realizar lo que pretende mi mirada misericordiosa. Aquí está la gran expresión de nuestra Madre en la casita sagrada que pidió aquí en este lugar. Ella quiere entregar el amor de Dios, de aquel por quien se vive, la misma persona y misericordia de Dios. Ella trae mensaje de vida y amor a una situación histórica crítica. En este diálogo que tiene con Juan Diego, ella hace la enumeración de los males y males de este mundo: llanto, tristeza, penas, miserias, dolores, y que es una realidad que todavía lo llegamos a sentir, a mirar a nuestro alrededor. Y ante todos estos males, hermanos, viene la presencia y la respuesta de la Virgen María de Guadalupe. Su mirada, su cercanía y escucha. Ella da atención a las personas, conoce y comprende que tiene necesidades, muestra en todos sus diferentes formas su solidaridad en cuanto a alivio para todas las penas y miserias. Aquí en el Tepeyac se manifiesta la misericordia de Dios a través de Santa María de Guadalupe. Nos enseña que todos son valiosos a sus ojos. Nos enseña también lo que su Hijo Jesucristo nos pide: misericordia. Que tengamos nosotros también misericordia para con nuestro prójimo, en nuestro entorno, con nuestros hermanos. Así pues, ahora nosotros, dirigiéndonos a la Santísima Virgen María, pidamos su intercesión
su auxilio y consuelo, para que también nosotros compartamos la misericordia con nuestro prójimo. Y que María de Guadalupe, Madre de Misericordia, suscite en nosotros el auténtico amor a Dios y la práctica constante, auténtica, de las obras de misericordia para con nuestro prójimo cada día. Que así sea. De pie. Vamos a continuar con nuestra oración y nos ponemos de pie. Oremos los unos por los otros al Señor. Respondamos a cada petición diciendo todos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por los cristianos que manifiesten su fe con la propia conducta. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los paganos que no conocen a Dios, que sean iluminados con la luz del Evangelio. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los despreciados y torturados, que se vean libres de sus sufrimientos. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nosotros, que vivamos siempre en la gracia de Dios. Oremos. Te rogamos, Señor. Escucha, Señor, nuestra oración y haz que tu ayuda llegue a todos aquellos por quien hemos orado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre,
Oren, hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Así sea. Al traer ante tu soberana presencia, Señor, nuestros dones, haz que por medio de estos misterios nos acerquemos a Jesús, el mediador de la nueva alianza, y nos renovemos por la aspersión salvadora de su sangre, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario darte gracias siempre, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no dejas de alentarnos a tener una vida más plena y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza. Y por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti, y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, llenos de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo, como tú mismo eres santo. Te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros también somos hijos tuyos. Aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte, aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo indeleble de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo,
lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos. Y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, y concédeles por la fuerza del Espíritu Santo que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego Cuautlatoatzin, y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción, y constituidos plenamente en nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu ungido, que vive eternamente. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén.
La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Hermanos, este es Jesucristo, nuestro único Salvador. Dichosos los que participan en este banquete del Señor. Thank you.
pie. Habiendo sido reconfortados con el alimento y la bebida de salvación, te pedimos, Señor, que seamos bañados siempre con la sangre de nuestro Salvador y que ésta se convierta para nosotros en fuente de agua que brote hasta la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda en ustedes y les acompañe. Amén. Vayamos a vivir lo que hoy hemos celebrado. Pueden ir en paz.